Muy buenas noches. Bueno, son duras las acusaciones. Cuéntenos qué es lo que ha pasado con Malena Contestí. Bueno, Malena Contestí está desvinculada de Baleares desde hace ya más de un mes y bueno, yo creo que más que una crisis que desde luego no ha originado, hemos asistido a un lamentable capítulo de alguien pues que no ve satisfechas sus ambiciones y por eso la reacción lamentable que ha tenido. Pero vamos, no hay más recorrido del tema. Vale, pues entonces vamos a temas que sí tienen recorrido. Hablemos de la inmersión lingüística. Usted sí que está de actualidad porque en el Parlamento Balear está defendiendo la utilización del castellano. Vamos a poner un pequeño fragmento recordando de qué manera, con el tema lingüístico, ponía usted contra las cuerdas a la presidenta de Baleares. Mire, señor Armengol, la prohibición de escolarizar en español, la sustitución del balear por el catalán o el adoctrinamiento nacionalista que se sufre en muchos centros educativos es un problema para miles y miles de familias. Frente a esta dictadura catalanista Señor que diputado, usted un poquito de propone, la silencio. libre elección de lengua es la solución y que se deje de vulnerar los derechos, como se hacen en todas las democracias occidentales, señora. Ustedes, señores del Partido Socialista, ustedes han convertido la lengua en un factor de discriminación. Mire, no pasa nada porque la gente pueda elegir lengua. Insisto, no existe ningún país en el que se obliga la inmersión en la lengua regional. Y aquí en Baleares lo hacen gracias a una legislación aprobada por gobiernos anteriores. Y si ya de por sí el catalanismo es aberrante en Baleares, ha conseguido imponer usted su aberración lingüística a toda la población. Y lo hace en contra de tres sentencias del Tribunal Constitucional y cinco del Supremo que le prohíben esa inmersión obligatoria. Cuéntenos, señor Campos, ¿tan difícil es hacerle entender al gobierno de izquierdas de Francina Armengol que el castellano no se puede discriminar? Bueno, es difícil hacerse entender porque no quieren entenderlo, porque el Partido Socialista en Baleares es un partido nacionalista más. De hecho, aquí gobiernan en coalición, en un pacto de gobierno, el Partido Socialista, Podemos y el Partido Separatista MES, y prácticamente no hay diferencias entre unos y otros. Son nacionalistas todos y ya saben que los nacionalistas, siguiendo el ejemplo del separatismo catalán, pues utilizan la lengua, la imposición del catalán en Baleares, para dividirnos, para ir introduciendo ya desde hace años, no solo por el Partido Socialista, sino también por el Partido Popular, ir introduciendo ese pancatalanismo para ir poco a poco, pues sembrando esa semilla que ya desde luego está desarrollándose demasiado en Baleares en favor de ese separatismo pancatalanista. Pero hay cosas todavía más sorprendentes, no solamente que se persiga el castellano, también se persigue la religión católica hasta el punto de que el gobierno de Francina Armengol quiere llevar la enseñanza del Islam a las escuelas. ¿Es eso cierto? Sí, aquí ya como desgraciadamente Baleares cada vez más es un laboratorio donde después se exporta todos estos desastres al resto de España. Y me refiero a estos pactos tripartitos, fuimos los primeros en inventarlos. Este pancatalanismo sin necesidad de gobernar a los nacionalistas ya se puso aquí en marcha con el PP y con el PSOE. Y ahora vamos a añadir aquí en Baleares al adoctrinamiento catalanista la introducción de la religión islámica, con lo cual ya es la aberración suma. Y la incongruencia total de unos partidos de izquierdas que llevan años intentando arrinconar la religión católica, el cristianismo, pero, y además defendiendo eso que llaman Estado laico, pero por otra parte se suman con gran emoción a la introducción de una religión, la islámica, que se enfrenta y que además es, a nuestro punto de ver, completamente incompatible con los valores de la sociedad occidental democrática. Y ahí está el Partido Socialista y sus socios nacionalistas introduciendo la religión islámica. Incomprensible, sin duda. Bueno, don Jorge, nos encontramos una vez más en periodo preelectoral. Cuéntenos, ¿cómo se presentan para Vox Baleares estas próximas elecciones generales? Bueno, pues nosotros somos optimistas, al igual que en el resto de España con los compañeros de Vox. Nos creemos que los ciudadanos han podido comprobar en este corto periodo de legislatura que si hay un partido que dice lo mismo antes de las elecciones y después de las mismas y lleva su mensaje a la práctica en las instituciones es Vox, a diferencia de otros partidos que van cambiando de opinión y que van diciendo unas cosas y otras según el momento. Y si hemos demostrado también que toda aquella cantinela de que vienen los ultras, fachas y todo lo que nos han echado encima, se ha demostrado que es absolutamente falso y que las instituciones probablemente somos el partido más democrático y más constitucional, eso sí, defendiendo de manera firme pues aquellos principios y valores que creemos que son fundamentales para España, sobre todo en el momento en que vivimos.
¿Y qué le parece este ofrecimiento de Santiago Abascal de presentar al Senado solamente un candidato en vez de tres para facilitar el bloque de centro-derecha? Bueno, pues demuestra una vez más la generosidad de Vox y la altura de miras y el mirar por el interés general, ¿no? Eso tendrían que aplicarse el cuento el resto de partidos del llamado centro-derecha y seguir el ejemplo, que siempre hablan mucho de sumar por aquí y por allá, pero después en la práctica nada de nada. Bueno, pues nosotros tenemos esa altura de miras, lo que nos interesa, como siempre hemos dicho, es España. Por encima de las siglas de los partidos está España y aquí está un ejemplo más de nuestra generosidad. Don Jorge Campos, presidente de Vox en Baleares, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.